Hola, hola, bienvenidos a otro viernes de Cooking and Spanish Experience and Language Experience. Cocina y experiencia de idiomas. Hoy vamos a hacer una crema muy rica, very tasty cream, con flor de calabaza. So, pumpkin flowers. ¿Okay? Porque es un buen plato para el Día del Amor y la Amistad, yeah. El 14 de febrero. For February the 14th, love. Sí. French. Claro. Vamos, este es un plato, una crema, a cream, que al final sirve para acompañar, que es a side dish. Bueno. Se pone, por ejemplo, en el fondo de un plato, the bottom of a plate, y encima un trozo de lomo, tenderloin, o un chile relleno, o stuffed chile, o chicken, o fish, o a vegetarian. No, it's not vegan, no es vegano, porque lleva mantequilla y lleva crema para batir. ¿Qué ingredientes lleva? 60 gramos is more or less a quarter of an onion. 60 gramos es más o menos un cuarto de cebolla. 2.12 onzas. El ajo, garlic, unos 20 gramos, which is more or less of a small head, half a head, media cabeza de ajo, picado chico. ...250 gramos de crema. Crema para batir, sweetened cream. ...60 gramos de mantequilla, 60 grams of butter, 200 grams of zucchini, más o menos dos zucchinis chicos, two small zucchinis, o calabacitas, como le decimos aquí, 100 grams de flor de calabaza. La flor de calabaza, lo único que hacemos, the only thing we do, is to take this out. Y listo. We leave dejamos el pistilo. We leave it. Okay? Así está bien. Está bien, perfecto. Esto es lo único que descartamos. This is the only thing we discard. Entonces, repasando. Mantequilla, butter. Calabacita, zucchini. Ajo, garlic. Cebolla, onion. Flor de calabaza, pumpkin flowers. Crema, cream. Y al final, sal y pimienta. Salt and pepper. Entonces aquí tenemos la mantequilla. Colocamos la mantequilla. We place the butter. Skillet. Hasta que se derrita. Until it melts. En cuanto derrite, así as it melts. Eso no pasa, that doesn't have to happen. Tenemos otra, we have another one. La cebolla. Ya no me puedo agachar a agarrar eso. Manera así, manera hace yoga. Manera hace yoga. El ajo. Y sofreímos unos 3 minutos, like 3 minutes. O menos, en cuanto vemos que está empezando a dorarse, we stop. We don't want to get burned. No queremos que se queme. Agregamos
¿Dónde quedaron las flores de calabaza limpias? Las otras. Las que limpió ahora. Estarían juntas. Bueno, nos pusimos todas allá. Hay que preparar 100 gramos de flores de calabaza. Zucchini. Y un ingrediente que no nombré, an ingredient I haven't mentioned, medio litro, half a liter, de un caldo, a broth. En este caso, si ya la muestra, es un caldo de verduras. Que tiene de todo un poco, has a bit of everything. Medio litro, lo colamos, y esto acaban los las flores de calabaza también, de pumpkin flowers. Tiene que hervir, boil, 15 minutos, 15 minutes. Tapamos la olla, cover the pot, 15 minutos hirviendo, 15 minutes boiling, y al salir, al sacarlo, agregamos la crema, the whipping cream, 250 grams, sal y pimienta. Magia. Aquí está, here it is. Okay. Ahora ahí hay que agregar sal y pimienta. Salt and pepper. Pimienta. Sal. Voy a medir con los dedos. Saludable. Rápido. Es un buen día para. El 14 de febrero. Estoy un buen plato. En clase. Esto no sé qué es. Ah, de la crema. De la crema. Ok. Y último paso, penúltimo paso. Ponemos esto en una licuadora sin tirar todo. Yo sé que voy a tirar todo. I know I'm going to make a. Sí, vamos. Gracias. Primero con el. No sé dónde está. Colador. Sí. Es acá, todo este igual. Acá, yo lo tengo. Pero para ir sacando, ayudarte a sacar las cosas estas primero. Sacamos el vaso, muy fácil. Muchas manos en un plato. Uno y uno. Una buena receta para hacer en pareja, sin pelear. Nosotros nunca peleamos, no. Nunca peleamos. No se ríe, no sé por qué. No sé. Un saludo a los que nos están viendo. Saludos. Saludos. No olviden dejar su like. Ah, bueno. Sí. No. Like. Una bonita receta para hacer en pareja. Sí. Usa también mi cosa de madera. Lo tiraste al piso. Y... Pero la otra. Ah. Bueno, nada más. Sí. Hay que animarlo. Muy bien. Bueno, y después de esto tenemos el taller de conversación, ¿no? Y, bueno, hoy tenemos clase de cocina para los que estén aquí. Después tenemos el taller de conversación en español, que es bueno para platicar, conversar, un poquito de gramática. Un poquito de ruido. Un poquito de ruido. Ruido. Thank you.
color. ¿Color rico, qué? Sí. Oh. Esto sí. Generalmente yo no cuelo nada. Esto sí. Colar. Colar es un buen verbo. Sí, colar. Un buen verbo. Colar. Pero igual vamos a guardarlo. Obviamente. Ah. Todo se guarda. Nada se tira. Todo se guarda. Bueno, ¿qué hay esta semana? Bueno, esta semana tenemos, bueno, hoy taller de conversación. Today, club o conversation workshop por Zoom, es a las 2 de Mountain Time, o sea, a la 1 de California, bueno, cada cual calcula, a las 2, taller de conversación. Mañana estamos en el mercado orgánico, para los que estén en San José del Cabo. Todos los días tenemos clases por Zoom, en grupos o privadas, o clases aquí. La semana que viene empezamos otro grupo de inmersión en español. So next week another immersion class. Another immersion class, next week. Restarting, tres horas por día, para los que estén aquí. The other day, for example, a resident, un residente me dijo que se va a hacer una inmersión. Going to do an immersion to another city in Mexico. You don't need to go anywhere. No necesitan irse a ningún lado. Aquí en Cabo, pueden tener una inmersión en el idioma, an immersion in the language. Claro. Tenemos un alumno ahora. We have a student, for example, from Australia, y con dos estudiantes de Canadá, with two students from Canada and an American. So four people in the group. Nada, y están hablando, son grupos pequeños, small groups, y ya están hablando, llevan tres semanas, three weeks, y están hablando español muy bien. Sí. También hacemos español orientado a diferentes profesiones, por ejemplo, español para la medicina. Si eres nurse o si eres doctor en Colorado, por ejemplo, puedes tomar un curso de español orientado a... Incluso a online, even online. Sí, incluso online. If you are working there in the States... In the afternoons or early morning, pueden tomar un curso de español online. Esto lo vamos a guardar. We are going to keep it because we are doing more. Estamos haciendo más ahí, entonces vamos a guardar esto. We are going to keep this, okay? For the other cream we are preparing. Para la otra crema que estamos preparando. Y después estudiaste, tomaste tu curso y después puedes mantenerlo con Spanish Up to You, que es nuestro sitio de práctica, our practice site online, SpanishUpToYou.com, y ahí perfectamente pueden tener podcasts, videos, clases online, talleres de conversación, un club de lectura, a reading club. So visítenlo, Spanish Up to You. You can even try it, pueden incluso probarlo el primer mes por $1, the first month $1. Nada más. And if you don't want to go on, just cancel the subscription. Pero okay. Sirve. It's very good. No le vamos a decir que sirve. Ustedes lo van a comprobar. Muy bien. Esta crema va al fondo de un plato, the bottom of a plate. Una cama. Una cama, a bed. Encima la proteína principal, the best protein you're going to eat. Y la pueden adornar con... flores. En el mismo plato poner una flor que la pueden saltar primero con aceite. Ideal, para los enamorados. So, perfecto. Enjoy. Perfecto. Que lo disfruten. Chau, chau. Chau, chau.